Países, gracias. Seguimos con más repercusiones, con la palabra de nuestras ex autoridades, además, que están acompañando, sumándose al punto de los bloqueos exactamente acá en Episana, provincia de Carrasco. Edwin Romero, ex dirigente también de la Federación Única Centrales Unidas. Hermano Edwin, realmente es para repudiar, rechazar las actitudes del gobierno que reprime brutalmente al pueblo, a las organizaciones sociales que piden, ¿no?, pueda solucionar estos temas del pliego petitorio, que tiene el contenido de mejora de este tema de la crisis económica, canasta familiar, que soluciona la carencia de combustibles, del dólar, pero hace oídos sordos y simplemente se dedica a reprimir. ¿Qué podemos opinar al respecto, Edwin? Buenos días. Muchas gracias, hermano Richard, y un saludo también a todos a nivel nacional de los piquetes del bloqueo, a los bloqueadores, hermanos de los revolucionarios. Este gobierno, hermano, totalmente está jugando con el pueblo boliviano, porque este gobierno hemos colocado no para que jueguen pueblo boliviano, sino para que hagan trabajo, la necesidad, todo pueblo boliviano, atención que atiene pueblo boliviano. Pero este gobierno, ahora, con estas, todo persecuciones, la falta de combustible, la canasta familiar, hay muchas cosas, por eso el pueblo boliviano está molesto. Yo digo, este gobierno, gobierno de Chuquihuanca, han traicionado totalmente al movimiento socialismo. Por eso este gobierno tiene un enemigo para el trópico de Cochabamba, para el nivel nacional, para gente campesino. Por eso él no está puesto para subsanar estos pliegos petitorios. Tanto la marcha, tanto las protestas, el pueblo boliviano se exigen incluso que haga bien en su gestión, pero pagan con estos. Por eso las policías y militares usan para gasificar, para enfrentar, para perseguir. Eso el pueblo boliviano no vamos a perdonar nosotros como ex ejecutivos también. Sabemos el pueblo boliviano estamos molesto, hermano. Por eso estamos aquí también en los bloqueos, paquetes de bloqueos, y vamos a garantizar este bloqueo tiene que sacar adelante este país. No queremos en Bolivia nuevamente que caigan antes que el Banza, el TUT, antes los gobiernos han traicionado también, han saqueado los recursos naturales, pero ahora es otro. Por eso nuestros padres, nuestros abuelos han luchado por nosotros, nosotros también vamos a luchar por nuestros hijos. Por eso, hermano Richard, ahora estamos aquí, estamos molestos, firmemente. A la otra delegación hemos llegado también, estamos día a día, estamos aumentando, porque el gobierno tiene que escuchar, tiene que subsanar ese pliego petitorio, tiene que llevar bien con el pueblo boliviano, porque no queremos que se manche con su sangre. Si algo pasa aquí en los paquetes de bloqueos y diferentes sectores, que con los militares, con las policías que hagan, la responsabilidad se va a caer al gobierno, a sus ministros y otros que están aliados con él, con la derecha, lo que están coordinando. Eso no vamos a permitir, hermano. Edwin, ahora, realmente también molesta cuando se dice que no hay economía y hay una crisis profunda en el país, pero sí hay plata para comprar gases lacrimógenos, granadas, balines y lastimar al pueblo y a las organizaciones sociales. ¿Eso realmente ha tocado el corazón del pueblo? Así es, porque el gobierno con sus ministros, con sus todos sus jefes de gabinete, algunos no saben hacer obras, no saben hacer servicio al pueblo boliviano, a las necesidades, más bien solamente saben matar, robar, solamente saben maltratar, solamente perseguir. Eso es la molestia de nosotros. ¿Por qué un gobierno como una padre debían trabajar para el pueblo boliviano? No debían matar, no debían gasificar, no debían disparar con balas, con algunos elementos, lo que tienen los policías militares. Porque eso es contra la ley. Las policías militares solo tienen que hacer servicio en las fronteras, no con su gente, con su pueblo boliviano. Es un absurdo para nosotros, para los ejecutivos, lo que está actuando ese gobierno. No estamos nosotros enfadados de nada, sino hay algo, despliego petitorio, hay motivos, entonces, para decir el pueblo boliviano para el molesto. Pero este gobierno hasta ahora no entiende, no sé de dónde ha salido. No entendemos sus gabinetes, sus ministros, parece no son humanos, parece son de otro país, no sé qué serán, no entendemos. Por eso el pueblo boliviano, aquí estamos ejecutivos, también vamos a luchar, sigue, entonces el pueblo boliviano que salga adelante, el pueblo boliviano necesita que trabajen. Hay muchas necesidades, caminos, puentes, hay muchas necesidades. Entonces, ahora el canasta familiar, gasolina, combustible para las... Entonces,
¿Qué servicio están haciendo, hermano, el pueblo, este gobierno? Ahora sordo se pone, ahora más bien quieren enfrentar, quieren eliminar. Para mí una vergüenza este gobierno, lo que hemos colocado. Yo lamentablemente, harto lamento lo que hemos votado, lo que hemos hecho campaña. No debíamos hacer eso. Entonces, ¿quién puede saber era por qué pueden hacer este gobierno? Ahora es lo que está en gestión. Entonces, eso es molesto, tenemos, hermano, pero la lucha se continúa. Nunca se no va a terminar. Si alguien quieren llevar, quieren hacer, que se lleven a todos, a nosotros, que se lleven, metan a todos a las cárceles, entonces, que se metan. No tenemos miedo. Entonces, por eso aquí yo también, aquí en el bloqueo, voy a hacer las últimas consecuencias, hermano. El pueblo realmente también se ha cansado, ¿no? Y ha perdido la paciencia con estos temas de corrupción en 4 años, pero nunca se ha hecho nada, nunca se ha investigado. Pero todos saben, el pueblo sabe, mediante también los medios de comunicación, cuánto de corrupción se ha tenido en esta gestión de Arce Catacora. Lamentablemente, cuando estamos en gestión, hermano Evo, hay nacionalización de hidrocarburos, habían programas, habían todo. No sé, del Entel también, nacionalizado, de nosotros ya. Pero ahora no entiendo esa economía, ¿dónde está yendo? ¿Dónde están los programas? Algunos lo que tienen que ejecutar proyectos, tienen que terminar muchos proyectos. Ahora todavía están adeudando. Ahora todavía están queriendo vender nuestros recursos naturales, el oro. Ahora todavía está queriendo también, tal vez está queriendo vender nuestro litio también. ¿Quién sabe? Entonces, interés de cada bolsillo lo que hacen. Por eso el pueblo boliviano estamos molestos totalmente. ¿Por qué no entienden estos ministros también? Solamente saben ellos cuestionar, perseguir. ¿Con eso quieren callar? El pueblo no va a callar, hermano. Van luchando. Si quieren sangre, sangre. Si quieren guerra, guerra, vamos a hacer. ¿Este gobierno está totalmente derechizado, aliado con el imperio norteamericano? Es totalmente, porque parece aliado con Estados Unidos. Estados Unidos parece estar mandando. Eso parece estar haciendo ellos. Parece que a todos quieren eliminar. Eso no va a pasar, hermanos. Por eso estamos aquí, el pueblo boliviano. Vamos a estar firmes siempre, hasta las últimas consecuencias, hermano. Perfecto. Gracias, Edwin, por esas palabras. Gracias, hermano. Bien, ahí estamos. Este es el panorama. Esta es la palabra de nuestras ex autoridades también, que vienen con esa molestia, con esa impotencia, quizá de no poder hacer nada contra este gobierno, que lamentablemente simplemente se ha dedicado ahora a gasificar, a poder intervenir, intentar romper estos bloqueos de carreteras, pero nada de soluciones al tema del pliego petitorio, al tema de soluciones, al tema que tiene que ver con la crisis económica, tema de combustibles, el dólar, el tema también de la canasta familiar. Bueno, realmente es una situación muy difícil que vive el país y por eso, acá en el sector de Pisana, provincia de Carrasco, la postura ya es firme. No solamente ya se pide cumplimiento del pliego petitorio, ahora, después de tanta gasificación, que ha sido brutal además, se pide la salida del gobierno de Arce Catacora. Bien, con este reporte, a Estudios Centrales.